En 2017, la actividad turística en México contribuyó con 8,7% al Producto Interno Bruto, PIB, del total de la economía, y generó 2,3 millones de puestos de trabajo, que representan el 5,9% del total nacional. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señaló que a su interior, los servicios de alojamiento representaron 28,3% del valor, los de transporte contribuyeron con el 19,3%, los restaurantes, bares y centros nocturnos con 15,3%. Mientras que la producción de artesanías y otros bienes aportaron el 10,6% del PIB turístico, el comercio turístico 7,8%, los servicios deportivos y recreativos 1,1%, los servicios culturales 1,0%, las agencias de viajes y otros servicios de reserva con 0,8%, y el resto de los servicios aportaron el 15,8% del total. Te recomendamos, estas son las diferencias entre la nueva reforma educativa de AMLO y la de Peña Nieto de acuerdo con la cuenta satélite de Turismo de México, CSTM, en el año en cuestión. El gasto de consumo realizado por los turistas dentro del país consumo interior resultó de 2.946.090 millones de pesos corrientes. Detalló que el consumo correspondiente al turismo de residentes en México constituyó el 82,5% del consumo interior, mientras que el gasto que realizan los visitantes que proceden de otras naciones aportó el restante 17,5%. De las 2,3 millones de ocupaciones remuneradas del sector, las actividades que generaron mayor aportación a los puestos de trabajo fueron los servicios de restaurantes, bares y centros nocturnos, los de transporte de pasajeros y los servicios relacionados con el alojamiento, el comercio turístico, la producción de artesanías y otros bienes, los servicios deportivos y recreativos, los servicios culturales, y las agencias de viajes y otros servicios de reserva. En su comportamiento anual, el PIB registró en 2017 una tasa de crecimiento en términos reales de 2,9% respecto a 2016, cifra superior al incremento del total de la economía.